Ah, empezamos re felices, boludo. Aparte, empezamos atajando, la concha. ¿Uy, cabrón, ahí? Sí, ahí me la repusiste, boludo. Ahí me la repusiste, mirá como que. ¡Nunca lo vi eso! Yo sé, yo la sentí. ¿Vos la viste y la sentiste? Sí, la sentí. Mirá mi cara, ahí ya lo puedo más yo, boludo. Ganémosla, por lo menos la copa, dije, boludo. Bueno, gente, estamos en un nuevo video y hoy les traemos un video muy, pero muy pedido por todos ustedes. Exactamente, la gente pensó que ya terminaba el año y no lo íbamos a hacer. Dijimos que si llegamos a la meta íbamos a meter uno año por año. Y bueno, muchachos, fin de año, video reaccionando al 2016. Vamos a estar recordando, bueno, el que vio la primera parte ya lo sabe. Pero bueno, para el que no lo vio todavía y la quiere ver, la vamos a dejar por acá arriba. Agarramos a dedo. Cosas puntuales, capaz cosas nuevas que metimos ese año. Porque hay cosas que en el 2015 no hacíamos, que en el 2016 sí. Ya nos estarán viendo la gente con las ropas que tenemos. Algo especial de ese año. Juntada, boquita, esta remera. Bueno, hay cositas, remeras de Argentina. Hay muchas cositas para ver que se van a ir dando cuenta y van a ir recordando con nosotros. Elegimos el primer video del año con algo nuevo que empezábamos a jugar al fútbol nosotros. Lo siento, pero acá jugás de visitante, así que te vamos a romper el orto, bravo. A romper el orto todo. ¡Maurito! Que todavía ni enteraste de los visitantes. ¡Maurito! Va presionando Caleri, 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 cantalo, cantalo, cantalo. El primer gol, papá, el primer gol. ¡Vino al centro! Gol en contra. ¿Cómo fue? ¡Te haces así! ¡Te haces así! ¿Viniste gol en contra de él? ¿Qué haces así? ¿Viniste qué gol? Mi cara ya es un boludo. Ya es un boludo, ya es un balada. Es la participación de una persona que es muy querida en el canal. ¡No! Ya, los primeros golpes al sillón, los primeros golpes, boludo. ¿Quién iba a creer? Así quedó, ¿no? Así quedó. Sí. Mirá la patada, cómo le daba. Es practicando de risa con Ticho. Mira, ¿qué sortivosa? Mira, ¿qué sortivosa? Se acaba. ¡Quiero un gol! ¡Quiero un gol! ¡Quiero un gol! ¡La cara! ¡La cara! ¡Quiero un gol! No lo podía creer, boludo, no lo podía creer. ¡Ay, Meli! ¡Meli, sos un hijo de puta! No estaba conforme con el equipo en esa época. En esa época no estaba conforme con el equipo. ¡Nadie! ¡Ahí va Barriento, Barriento, Barriento! Pensá que no es la única Supercopa que habían perdido. Bueno, acá tenemos lo que sería el Bici versus Bondi. Bici versus Bondi. Que la gente pide una segunda parte de esto. ¡Obra maestra! Esto sería como el inicio de desafíos que empezamos a hacer después de largo en tiempo en el canal, ¿no? Todos sabemos que la bicicleta es el medio más saludable de todos. ¿Pero es el más rápido? Para comprobarlo vamos a hacer una carrera entre bicis y un Bondi. El que llega más rápido gana. ¿Qué le pasó? Vamos el sonido después. ¡Claro! ¡Pides esto ahí! ¡Sácate! ¿Cuánto estaba? ¿5 pesos? Mira, boludo, vamos. Vamos caminando un poco, boludo. Si me. ¡No podía ser que las bicis! ¡Sí! ¡Ya mamá, Ticho! No se puede grabar con la cámara de 5 kilos en la mano. Imposible, boludo. Andar en bici así. No había GoPro, no había presupuesto todavía. No había presupuesto. Ahí está, mirá, está Martín. Mira cómo iba así, boludo. Pobre Ticho, boludo. No había más, Ticho. No, no importaba nada. Ya está, esa en la cuadra. Sí. Ah, casi lo. No, casi lo atropella. Casi. Boludo, ahí. Se mandó por el Metrobús. Se mandó por el Metrobús, cruzadísimo. Se dio vuelta. No. Era ganar o morir. ¡Ah, me encanta este! Bueno, acá conocimos a un rival digno en el canal.
una persona que se ha reído mucho de los displicentes. Ufa de mierda. Mira, tenía los ojos. Tenía todo. Tenía la nariz, todo. Tenía todo. Los dos tenían, ¿eh? Elefante de mierda, boludo. Elefante hijo de puta, boludo. Estábamos en la casa de Foco y fue que todavía no había llegado. No, mal, boludo. No, no tenés que buscar eso, casco. No busques nunca más en tu vida eso. Pobre casco, che. Say something. Ah, te volvieron locos. Qué ojete que tienen, putos. No, el beso de Félix era la muerte, boludo. Tiene que meter al Piti González. Piti González. Piti González. ¡No! 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 Yo vine, boludo, a mi casa. Ahí estaba, boludo. Después de laburar, boludo. Arruinado. Hijo de puta, boludo. Me cagó la vida. ¡Ay, la puta que te parió! Te voy a meter el orto, ese payaso. El payaso. El que sí, el que sí, el que sí. Qué mala pasó el Nacho ese día, boludo. Es una vaca, ¿sí? ¿Qué te pasa? Dejá de bardear, boludo. Ahora te hace un gol, boludo. Y te decís, comete mi uno. Sí, sí, sí. ¡Gol! A la cara de él. ¡Gol! ¡Lo van a montar! ¡Petea! ¡Nacho, petea! ¡Petea, Nacho, petea! ¡Basta de sonar! ¡Basta de sonar! Bueno, pero te quieren... ¡Qué bueno que! ¡Qué bueno que! ¡Ahora como un empato! Lo invito a mi barrio, que yo sí tengo. Mata bien, es que boludo, se come todos los goles el chabón. Para muchos, el mejor video del canal lejos. En visita, sin duda. ¿Por qué la pinta, boludo? Revuelta. Se tiene un chavito. Además se ríe, disfruta el momento. Mate, disfruta la locura, la locura la disfruta. Estaba bastante bien, estaba bastante bien. Sí, Mati estaba re feliz que estábamos todos mal, boludo. Estaba. Después voy a editar esto, estaba ¡Vamos, Minion! ¡Vamos, chiquito, a la derecha! ¡Ah! Empezamos re felices, boludo. Aparte, empezamos tajando, la concha. ¿Ahí? Sí, ahí me la repusiste, boludo. Ahí me la repusiste, mira como que. Ahí, pum, me la repusiste. Ahí. Me quedé re tonto. Yo me acuerdo de eso. Nunca lo vi eso. Yo sé, yo la sentí. ¿O la viste o la sentiste? Sí, la sentí. Mira mi cara, ahí ya lo pongo más yo, boludo. Ya lo pongo más. Nunca vi eso. Pum, boludo. No voy a más, boludo. Ganémosla por lo menos, boludo. Me había dolido. Ganémosla por lo menos la copa, dije, boludo. Y ya te atropaba. Ya te atropaba más. Me da leche, boludo. ¡Ah, chiquito! ¡No puede ser! ¡Dos finales seguidas con Chile, la Argentina! ¡Concha de tu madre! ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ganado las finales, boludo? Seríamos más felices, ¿no? Seríamos más felices, pero menos conocidos. Partido nefasto. Y es la reacción más vista de Boca del canal. ¿Cuántas visualizaciones tiene este? 4 millones. Sí. 4.400.000. Es una videoreacción que no me gusta recordar, porque la pasé muy mal ese día. No, afuera. ¿Ahí le rompió el ojo a Félix? Sí, ese ya perdió todo. ¡No! ¡Cómo te lo ganan de la musa! ¡No! ¡No! ¡Sos un hijo de puta, bro! ¡No soy de vil! ¡Sos un hijo de puta! ¡Puta! ¡Tírate a... ¡Abandonaste! ¡Te suspendiste porque no te desabaste! Nunca comí una pizza tan mal como en ese momento. Es el mira. ¿Viste? ¿Qué hijo de puta? ¿Viste? Lo dice. Esto es
fue una garchada linda, me gustó. El gordito ese me entregó la cola y me encantó. Se ríe. Voy a venir más seguido porque se coge lindo. Pues no me lo esperaba ni un pedo que me elimine de mente. Yo estaba como que pasaba Boca, que pasaba Boca, que pasaba Boca, que pasaba Boca. Y eso que había perdido en la ida, Boca. En este video es la primer juntada que armamos con la gente. Que fue, ¿cuál fue? A los 200.000. A los 200.000. Decían que había que festejar a los 100.000, pero bueno, nosotros siempre hacemos lo que queremos y fueron 200.000. Fue increíble, la verdad que no esperábamos que vaya tanta gente, que nos reciban así. Ni bien llegamos, yo me acuerdo de ver una avalancha de gente viniendo. Estábamos juntos, ¿te acordás? Estábamos juntos. Y de repente cada uno terminó un círculo aparte. No, y el claro ejemplo de Somos Real Enemigos, todos con sus camisetas de Boca, de River, San Lorenzo, de Racing, de todos los clubes. No hubo problema, nada. Mal. Mi video favorito del canal es este. Lamento decirlo. Chua la pija, punto. Me encanta este video. Bueno, esta es la video reacción que dicen que es una de las mejores del canal. Es la mejor. Para Boca creo que es la mejor porque ganamos, pero... Pero bueno, y Tincho justo no estuvo ese día. ¿Qué te había pasado ese día? Con la pleura. Yo estaba, sí, sí, estaba en el hospital. ¡Ahí está! ¡Anotá! ¡Gol! ¡Wow, boludo, wow! ¡Qué lindo día! Me dolía el brazo. ¿Te dolía? Sí, me dolía siempre. ¡Un botero los clásicos! ¡Un botero que no juegue los clásicos, loco! ¡Gallardo, los boteros no juegan los clásicos! ¡Pusiste uno menos! ¡Pusiste un botero! ¡Pusiste uno menos! Estaba Alessandro jugando. Sí, acá Alessandro lo saca por Rossi. ¡Acá! ¡Qué golazo! ¡Y ahí perdemos! ¡Qué golazo! Sí, ese... No entendí nada, Pablo. No, no entendí nada. ¡Este gol! ¡Todo blanca! ¿Este gol? ¡Bien! ¡Bien al área, cerrado! Yo me quería morir. Me encanta, bro. Dije, cuando me da vuelta el resultado. ¡Me encanta que me cierren la cola! ¡Bien! Sí, creo que es el único mal cambio de River de River de toda la historia, boludo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Está buenísimo! ¡Ya, no, está buenísimo! ¡Está ya donde estaba, boludo! ¿Dónde estaba? ¡Estaba yo, qué cagada este mandó botado! ¡Sí! ¡Ficho Piti! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mirá, está a morir! ¡El Piti por Mora! ¡Echa de tu madre, pavón! ¡No me olvido, hijo de puta! ¡No me olvido! ¿De qué? Esto es el juego del partido. Empatamos, pero no hay que olvidarse. ¡Entraste recién, Rossi, la concha! ¡Qué bolazo! ¡Vamos, hijo de mi puta! ¡Qué bolazo! ¡No! Una estatua, un mal momento. ¡Che! ¿Dónde te la puso? Ah, pantalón roto, qué día de mierda, boludo. ¿Por qué te dieron? Se rompió ahí, boludo. Vos ves todo el puto video y se rompe ahí, boludo, el pantalón. Bien, Rossi, entraste recién, Rossi. Ahí está. Qué hijo de puta. No. ¿Enojó? ¿Estaba? Qué video de mierda, boludo. O sea, además te tiran todas ahí, siempre te tiran todas te tiran, boludo. Bueno, acá Copa Argentina. Me pego un clásico. Este fue un partidazo. Te ojo de puta. ¡El Deportivo! ¡Ah, esto es una! ¡No! ¡Ah, qué chabón que le costaba de verdad, boludo! No. Y me lo muestras en 10 años, voy a tener la misma reacción. Es malísimo. Es malísimo. Esa época era hermosa, porque esa época Mati creía no todavía... No faltaba nada. No, pero Mati creía que River era vencible. Pasaste un lapso de... ¡Gol! Bien, dice Mati, bolchito. Ah, igual va a perder. Tenía pelo, Alonso, ya. Ah, el partido anterior, boludo, entre los dos. Te sacamos de la copa, te sacamos otra vez. Llora ahora que la copa la ve por televisión. Y bueno, para cerrar este video del 2016, un challenge que gustó mucho y que es el día de hoy que se sigue haciendo. La crema. Sí. ¡Qué hijo de puta, boludo! Fue la primera pregunta que vos se lo vas a Rafaela. La crema fue la primera pregunta de esto, boludo. En estos videos es el único video que no uso ni lente de contacto ni anteojos. O sea, que no veo una chota. No veo nada. El primero recibió un tatazo fue Kai.
Ah, yo estaba redescubierto, con la mano en una bolsa, tenía la mano. Tenía una bolsa la mano. Mi equipo jugó Teófilo Gutiérrez en el torneo de transición 2014. Racing. No, oh. Racing, tiré la concha. Oh, sonora. Diego Pacu. Adentro, me encantó. Yo me podía limpiar. Que me podía limpiar. Así, era, era. El movimiento era este. Tac, 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 tac. No, Mati ligó esta por cuatro, más o menos. ¡Sácate la lengua! ¿Con qué apodo se lo conoce a Belgrano de Córdoba? El pirata. Ah, a Belgrano le tocó encima. No, ¿sabes? Es, ahí sí, ahí me entró en la oreja. ¡Te hizo ir a la B! Pará que no se casé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy jodiendo la cruz. ¡Idea, madre! Matías Donet, Martín Rolé, Rolé. La cara de Mati. No. No. ¿Qué pasará? No, por favor. Mira esa bolsa. Esta me la podría. ¡Oh, qué capona! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se le tiró a Ticho el forro! ¡Estamos tirando la Ticho! ¡Le busca la puntita, hijo de puta! ¡Me tira a mí el forro! ¡Eso se me salvó, boludo! Fue un lindo año, la verdad que al verlo otra vez me acordé de un montón de cosas que vivimos, videos que no mostramos, pero también me acordé. Fue divertido. Fue un año de derrotas, pero al canal le fue bien. Está muy bueno recordar cosas. Hay que meter una meta de likes para una tercera parte en el 2021, para video reaccionando al 2017. Y en el 2017 ahí ampliamos muchas fronteras. Hicimos muchas cosas nuevas, ahí sí. Creo que fue el año que más cosas nuevas hicimos. 50.000 si quieren un reaccionando al 2017 en el 2021. Así que bueno, gente, si les gustó el video no se olviden de darle like, me gusta como dice Tincho, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, activar la campanita, vamos a estar subiendo muchísimos videos nuevos, seguirnos en todas nuestras redes sociales que están por acá abajo. Y nos vemos en un próximo video y el último del año.